Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo. Bueno, pues ya nos encontramos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde las inmediaciones de la colonia Sagbé, bueno, donde hace algunas semanas, bueno, se había registrado un ataque armado que cobró el saldo de una persona y un lesionado de gravedad. Bueno, pues en esta ocasión nuevamente las alertas se encendieron y activaron a las diferentes dependencias para que acudieran a tomar conocimiento de otro atentado armado aquí en la región 245. Bueno, pues de manera preliminar se sabe de que el Diablo y el Pony fueron agredidos a disparos en el interior de una vivienda. Y bueno, pues esas dos personas aparentemente eran pájaros de cuenta, algunos ladroncillos que tenían asoleado a esta colonia. Y bueno, pues fue hasta hoy donde se les acabó la suerte y lamentablemente estas dos personas terminaron siendo abatidas a balazos en el interior de este domicilio. Hasta el momento, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues tienen acordonado el área. Estamos en espera de que arribe personal pericial para las diligencias correspondientes. Obviamente, aquí también se tiene la presencia por parte de los agentes de la Guardia Nacional, así como del Ejército Mexicano. Hasta el momento no se refiere que haya personas detenidas, sin embargo, pues la víctima, aparentemente el único sobreviviente, no se sabe cuál es el que fue trasladado. Sin embargo, pues esta persona presenta al menos 3 impactos de bala en el cuerpo, una a la altura del hombro, brazo, pierna y estómago. Es ahí donde presenta las lesiones esta persona. Esta es una de las dos víctimas, uno de los sobrevivientes. Y bueno, pues esta persona aparentemente habría participado en varios asaltos a transeúnte. Y bueno, así como el otro compadre que aparentemente ya falleció. Y bueno, pues hasta el momento las autoridades están en espera de que arriben los peritos de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes. Bien, pues esto es lo que está sucediendo aquí en el municipio de Benito Juárez. Bueno, nuevamente otro ataque armado aquí en la colonia Sacbé, en la región 245. Bueno, pues es lo que sacudió nuevamente a estos vecinos luego de que se reportara de que estas dos personas, aparentemente pájaros de cuenta, bueno, pues terminaran siendo lesionados y que, bueno, con un intento de ejecución de estas dos personas que aparentemente podrían haberse metido con la persona equivocada al momento de algún asalto en la vía pública. Por lo que esta es una de las líneas de investigación, no se descarta que podría ser un ajuste de cuentas. Y bueno, pues hasta el momento ya los agentes ministeriales están tomando conocimiento para las diligencias correspondientes. Está fuera, papá. Bien, pues esto es lo que está registrando aquí en el municipio de Benito Juárez. Hasta el momento las autoridades estamos en espera de que arribe personal pericial. Así que vamos a continuar con nuestro recorrido hacia otro punto de la ciudad donde se está reportando otro incidente en estos momentos. Bien, pues con esta imagen me despido. Por mi parte eso es todo. Nos vemos en la siguiente transmisión.